Adamari López y Luis Fonsi, ¿qué pasó con los embriones que congelaron cuando todavía estaban casados? Como bien sabemos, Adamari López y Luis Fonsi se separaron hace poco más de 13 años y optaron por tomar caminos separados. Sin embargo, su fallida relación matrimonial vuelve a ser el centro de atención en los medios recientemente debido a Pasa la Página, el nuevo éxito musical del cantante que muchos aseguran es una indirecta para la puertorriqueña de 52 años. Luego de varios años, los nombres de Luis Fonsi y Adamari López han vuelto a aparecer juntos en las portadas de los principales diarios de espectáculos, pero no precisamente por algún hecho amoroso en complicidad. Y es que el intérprete de Despacito lanzó hace poco un tema que habla de las etapas amorosas y el sentimiento post-ruptura en Pasa la Página, el cual ha sido fuertemente señalado como una indirecta a la exconductora de Telemundo. A raíz de ello, Fonsi volvió a ser el centro de las miradas de la prensa de farándula en español. Si bien aclaró que el tema no fue para su exmujer, el cantautor aprovechó la polémica para promocionar sus próximos proyectos y hablar sobre un tema que involucra a López, el congelamiento de sus embriones. Luis Fonsi habló sobre los embriones congelados de Adamari López. Si bien la propia Adamari habló sobre este hecho en 2013, Luis Fonsi decidió contar su versión de los hechos 10 años después. De acuerdo al músico, Adamari inició el proceso de congelamiento por precaución desde 2005, meses antes de que la famosa inicie su tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer de mama que padecía aquel entonces. A raíz de ello, según narra el cantante, tomaron las decisiones para poder formar una familia más adelante. Es ahí que los dos decidieron congelar los embriones, pues no querían que el tratamiento contra el cáncer afecte el proceso de fecundación. De hecho, el propio Fonsi añade que hicieron todo un tratamiento para fertilizar los embriones. Hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la quimio afecta a ese proceso, indicó el autor del disco Abrazar la Vida al canal de YouTube Molusco el pasado 30 de agosto. Asimismo, el originario de San Juan sostuvo que, cuando aún era pareja de Adamari, optaron no hablar del tema. Sin embargo, tras terminar su relación, la exconductora de Hoy Día le hizo una petición particular. Durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos ella dijo, yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero, indicó. Tras ello, Fonsi indicó que él sabía que, si Adamari usaba esos embriones, automáticamente se convertiría en un padre, pero que él jamás iba a rechazar toda responsabilidad que eso implicaba. Yo creo que ella pensaba que yo le iba a decir que, no, en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente. Finalmente, el puertorriqueño añadió que no podría vivir sabiendo que en cualquier momento le iba a quitar el sueño de ser madre a Adamari, ya que pudo haber sido su única oportunidad. Le dije que, sí, no tan solo eso, sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos. Esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí, aclaró Fonsi, quien se encuentra felizmente casado con Águeda López. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.